El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire en Radio Universidad. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral, donde les presentamos temas como democracia, como participación ciudadana, educación cívica y todo aquello que tiene que ver con el quehacer ciudadano. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles desde las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y hoy tenemos un programa muy interesante. Quédense hasta el final porque de verdad está muy interesante, pero para ello se encuentra conmigo Oksana Wolchanskaya, que nos va a presentar de qué se trata este programa. Adelante, Oksana. Muy buenas tardes, Rolando. Gracias y gracias a quienes también nos sintonizan en la radiofrecuencia de 106.9 en Radio Universidad. Así como lo dijiste, tenemos un programa realmente especial y si tienen oportunidad, no se despeguen de las pantallas y no se despeguen de la radio, porque vamos a hablar hoy de cómo está la paridad de género en los congresos. ¿De qué estamos hablando? Y lo pongo en perspectiva. La presencia de las mujeres en los congresos estatales, y estoy hablando de todos los estados de la República, aumentó de manera exponencial. Si en 2010 había apenas 23% de legisladoras, de diputadas, en los congresos estatales, en el 2018 su presencia alcanza el 48%, más que se duplica. Y todo ello gracias a la adopción de las cuotas de la paridad de género. La investigación de la que vamos a hablar hoy, y tenemos el gran gusto y el honor de recibir en este estudio virtual a las investigadoras, quienes realizaron esta investigación junto con otro grupo de investigadores e investigadoras, yo entiendo que también estudiantes, nos van a hablar justamente de cómo está la representación de las mujeres en los congresos estatales. Para ello, analizaron los 32 congresos de los estados durante los últimos dos periodos. Estudiaron 64 legislaturas, más de 2.200 legisladoras y legisladores. La integración de estas legislaturas y las facultades de 1.778 comisiones legislativas, más de 24.300 iniciativas legislativas. En fin, es un cúmulo de trabajo, es un mundo de datos, de situaciones, de circunstancias que nos van a dar a conocer hoy justamente nuestra querida Flavia Freidenberg, la amiga, investigadora, periodista, docente, y también Carolina Gilas, quien por primera vez participa en Espacio Electoral, pero esperamos que no es la última, también partícipe activa y coordinadora de esta investigación. Antes de entrar a detalle de los datos, de la metodología, de los hallazgos, yo les quiero dar una breve descripción de nuestras invitadas de hoy. Y les digo breve porque realmente es breve, nos tomaría mucho tiempo describir la trayectoria y los logros profesionales de estas dos mujeres. Empiezo con Flavia. Ella es investigadora titular C a tiempo completo definitiva del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. En su preparación académica es máster en Estudios Latinoamericanos y doctora por la Universidad de Salamanca. Además es fundadora y coordinadora junto a un grupo de colegas de la red de politólogas No Sin Mujeres, que articula la participación de 732 colegas de 31 países. Este trabajo se puede ver incluso en las redes sociales, así
se llama Red de Politólogas. Si tienen interés y tiempo, busquen esta información, van a encontrar muchos datos interesantes. Y ahora seguimos con Carolina Gilas, por favor, si podrías presentarla, Rolando. Muy bien, Oxana, pues Carolina Mónica Gilas es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Szczecin, Polonia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, forma parte del equipo de investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Organización de los Estados Americanos. Esto entre otras muchas actividades académicas y editoriales. Bienvenida, bienvenidas las dos. Muchas gracias, Rolando. Y ahora sí, entramos al tema de nuestro programa. Quiero primero dirigir la pregunta a Flavia y vamos a empezar, digamos, de los inicios, ¿no? ¿Cómo nace este proyecto de la representación descriptiva a la sustantiva, evaluando la implementación de la paridad de género en los congresos mexicanos? Cuéntanos, Flavia, ¿cómo empezó todo? Pues muchísimas gracias por la oportunidad, querida Oxana, querido Rolando. Para mí siempre es un honor compartir este espacio con ustedes y con todas las y los amigos de Chihuahua y de mi queridísimo Instituto Electoral. Ojalá que pronto podamos encontrarnos personalmente. Era nuestra visita anual la que hacíamos cada año para compartir, además con la Red de Mujeres Políticas de Chihuahua, que tanto nos han enseñado y de las cuales tanto hemos aprendido. Miren, este proyecto en realidad era como el resultado obvio que de una larga tradición que veníamos desarrollando desde diversos proyectos previos, desde el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, que tenemos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y para el cual hay una dimensión fundamental, no es la única, pero una dimensión fundamental que tiene que ver con estudiar la representación política. Mis investigaciones previas han ido analizando, por un lado, representación política a nivel nacional en los diferentes países de América Latina, pero también hace bastantes años siempre he estado muy preocupada por la representación política, no solo de las mujeres, pero en este caso en particular de las mujeres, a nivel subnacional. Así que la evolución que había ido llevando el caso mexicano a nivel federal, pero en este caso a nivel subnacional, y cuando nosotros decimos subnacional nos referimos a estatales, legislativos, también a nivel municipal, aunque en este momento esa parte de la investigación todavía no hemos llegado hasta ello, la evolución que ha tenido el caso mexicano daba cuenta de la necesidad de pensar, de reflexionar qué había ocurrido en los congresos de las entidades federativas una vez aprobada la paridad. Se acuerdan que la gran reforma del 2014 llevó a la nacionalización del sistema electoral y entre ellos a una pulsión, a una presión muy importante desde lo federal hacia las entidades para armonizar la regla de la paridad en el registro de candidaturas a los cargos de elección. Todos sabemos que en algunas entidades la aprobación de la paridad fue previa a este impulso multinivel, digamos, ¿no? De este impulso que vino de lo federal. Pero sí es cierto que 2014 fue un punto de quiebre para todas las entidades, en el sentido de que los estados tuvieron que ir armonizando estas reglas. En una investigación previa que habíamos hecho para el Instituto Nacional Electoral, nos habíamos centrado en explorar cómo había sido la representación política de las mujeres en las 32 entidades entre 1978 y 2015,
Y entonces habíamos trabajado mucho en construir bases de datos que estaban, ¿no? Que se pusieron a disposición de la comunidad, de las 32 entidades, a través de un portal que se hizo para el Instituto Nacional Electoral, que se llamaba igualdad.ine.mx. Esa investigación inicial se centró en dos dimensiones. Lo que nosotros denominamos, a partir de lo que dice la literatura comparada, la representación formal, es decir, revisar las reglas que rigen el registro de candidaturas, que le dicen a los partidos cómo tienen que registrar esas candidaturas en términos de género. Y también en esa investigación inicial que habíamos hecho para las 32 entidades en 30 años, era ver, analizar de qué manera esas reglas habían impactado en la representación descriptiva de las mujeres, es decir, el porcentaje de mujeres electas. Por tanto, cuando, bueno, por diversas vicisitudes conversamos con el equipo de investigación, lo natural era ir a explorar qué era lo que había ocurrido en estas 32 entidades, tanto en la representación formal, es decir, cómo habían ido fortaleciéndose o no las reglas de juego, cómo había ido evolucionando la representación descriptiva, es decir, cuántas mujeres habían ido ganando y si después de aprobar la paridad eso continuó creciendo o no. Y entonces también preguntarnos, ¿y estas mujeres en los congresos qué hacen? ¿Estas mujeres en los congresos qué iniciativas presentan? ¿Estas mujeres en los congresos qué ideas, qué propuestas, qué problemas quieren resolver con las iniciativas que presentan? Y si más mujeres en los escaños, ¿no?, en los puestos legislativos, suponía que esas mujeres accedían al control de los cargos de dirección de esos congresos, si esas mujeres tenían poder, ¿no? ¿Qué significa tener poder? Es decir, ejercer el cargo, acceder al cargo, no solo al cargo de su escaño, sino a los cargos de dirección, a los cargos en las comisiones, a los cargos en las presidencias de las comisiones, a los cargos en la conducción de los congresos. Estas son las preguntas que queríamos responder y para ello lo planteamos en marzo del 2020, lo comenzamos a poner en práctica en diferentes fases, pero digamos que de alguna manera durante la pandemia nos confinó como a la mayoría. Y entonces, en el marco de ese espacio, en los trabajos del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, desde diciembre del 2020, ya se armaron todos los equipos para poder generar la data que nos ayudara a actualizar las bases de datos que ya teníamos y a crear nuevas bases de datos. Y esta es la investigación que estamos presentando hoy. Muchas gracias, Flavia. Pues suena a un trabajo muy, muy grande. Y bueno, ahora mi pregunta es para Carolina. En ese sentido, ¿cuál fue la metodología utilizada en esta investigación? Muchas gracias, Rolando, por el espacio, por la pregunta. Oksana, un gusto estar aquí con ustedes y tener esta oportunidad con Flavia de compartir el trabajo, pues no solo nuestro, sino de un enorme equipo que ahorita les iré presentando y comentando. Justo para responder tu pregunta sobre cómo le hemos hecho para responder las preguntas que acaba de plantear Flavia, ¿no? ¿Qué pasa cuando estas mujeres llegan? Como lo que queríamos hacer, lo que nos parecía muy importante era mirar lo subnacional, era mirar los estados, porque hay muchos trabajos que marcan tanto la ruta hacia la paridad a nivel federal, que también analizan ya qué está ocurriendo o qué ha estado ocurriendo en las dos cámaras del Congreso de la Unión, pero hay pocos trabajos que miran hacia los estados y en particular que miren de manera justo comparada. Entonces, como queríamos nosotros explorar esa línea de trabajo,
como nos hemos estado preguntando por los congresos mexicanos subnacionales, pues naturalmente una solución, una elección metodológica más clara era, por supuesto, método comparado, es decir, buscar, pues, identificar nuestros conceptos, identificar nuestras preguntas, nuestros objetivos de investigación para ir a los datos sobre los diferentes estados, sobre los 32 estados mexicanos, y a partir de los datos obtenidos tratar de responder esas preguntas de manera comparada, es decir, la que nos permite decir qué pasa en todos, cuáles son las tendencias globales en el país, cuáles son las particularidades que quizá ocurren en alguno de los lugares y no necesariamente en otros. Entonces, como dices, sí fue una investigación bastante grande, de hecho tan grande que lo que estamos presentando hoy es en realidad nuestra primera aproximación, nuestro primer análisis de todos los datos, de toda la información que hemos obtenido, que es realmente muchísimo y que seguramente lo iremos todavía explorando y explotando a lo largo de los próximos meses, porque fundamentalmente nos hemos centrado en esta investigación para poder hacer la comparación de los congresos estatales en trabajar cuatro bases de datos. Las primeras dos tienen origen, los que lo comentaba Flavia, las bases de datos sobre mujeres en las normas, es decir, cuál fue la representación formal, cómo fueron evolucionando en los estados las reglas que han permitido, o más bien han obligado a los partidos políticos a que postulen cada vez a más mujeres y que los postulen cada vez en mejores espacios, es decir, en los lugares primeros de las listas, en los distritos donde ellas tengan real oportunidad de acceder a un escaño, de tener una victoria electoral. También hemos trabajado y hemos actualizado la base de datos sobre las mujeres electas para poder saber en toda la vida de nuestro país cómo fueron, cuándo, dónde, qué mujeres accedieron a los cargos, por supuesto también qué hombres accedieron a los cargos para tener ese panorama completo de la integración de los congresos estatales. Y además hemos generado dos bases, ahora sí, desde cero, originales, que a lo largo de las dos últimas legislaturas de los 32 congresos estatales, estamos hablando del periodo más o menos 2014-15-2021, como en los congresos ya, cómo se han integrado en primer lugar los órganos de dirección, es decir, quiénes han estado llegando a presidir los congresos, presidir las mesas directivas, integrar las mesas directivas, integrar, presidir las juntas de coordinación política o sus equivalentes en diferentes entidades federativas. Nos hemos puesto a mirar en cada congreso uno por uno todas las comisiones legislativas que había que, para ver también cómo se integraban, cuántas mujeres llegaban a las comisiones, cuántos hombres, a qué comisiones llegaban las mujeres, los hombres, quiénes las presidía. Y también nos hemos puesto a mirar ciertas reglas internas y la existencia de ciertos órganos internos en los congresos que también nos hablan sobre la actitud que están tomando estas instituciones frente al género. Es decir, si tienen estos congresos centros de estudios legislativos que están dedicados a las cuestiones de género, si tienen unidades de igualdad de género que pretenden garantizar que las relaciones, no solo ya entre las y los legisladores, pero las relaciones laborales en el Congreso sean también equitativas, y hemos también puesto a mirar cómo los congresos les hablan a las personas. Lo que nos interesaba ver era, cuando hay más mujeres, el lenguaje que utiliza el Congreso cambia, es un lenguaje incluyente, es un lenguaje que le reconoce la labor que están desarrollando no solo los legisladores, pero también las legisladoras. Entonces, hemos trabajado estas bases de datos, más la cuarta original, en la que, como comentaba Susana al inicio, hemos revisado más de 24,000 iniciativas legislativas presentadas en todos los congresos. Nos hemos centrado en todas las iniciativas que pretendían o crear legislaciones nuevas o modificar las legislaciones existentes. Por supuesto, todo eso no lo hemos hecho solo Flavia y yo. Eso hubiera sido imposible. Seguiríamos, yo creo, que en primeros dos, tres estados todavía. Lo hemos hecho con un magnífico equipo de colegas, de amigos. Lo hemos trabajado con
con dos grandes colegas, con Sebastián Garrido del CIDE, con Camilo Saavedra del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y además con un grupo pues, muy nutrido de las y los estudiantes de licenciatura y de posgrado, quienes han estado colaborando con nosotras a través de los proyectos PAPIT que nos otorga la universidad, así que también ahí estamos pues, enormemente agradecidas con nuestra institución, con la Universidad Nacional y también, por supuesto, con todo ese nutrido grupo que les invitamos a que nos conozcan, los conozcan y las conozcan, nuestra página web, ahí estamos reconociendo la presencia, la labor de cada uno y de cada una. Entonces, hemos hecho todo esto y con eso voy terminando. En todo eso hemos tratado de tener una mirada de no institucionalismo feminista. ¿Y aquí a qué me refiero? O sea, lo que queríamos estudiar en este proyecto era fundamentalmente las instituciones, pero cuando las y los politólogos hablamos de las instituciones, no es que pensemos solamente en el Congreso, en un instituto electoral, sino estamos pensando en las reglas que dan forma a nuestra vida política, a nuestra vida social. Y esas reglas que permiten, por ejemplo, que las mujeres sean o no candidatas, que lleguen o no a los cargos, que puedan presidir o no los congresos, dirigir las comisiones y demás. Y esas reglas pueden ser formales, es decir, codificadas, como por ejemplo las leyes de cuotas o la paridad, o pueden ser informales, que son una especie de tradiciones, costumbres, esas reglas no escritas, pero que operan justo en la vida interna de los congresos o en la vida interna de los partidos políticos y que también impactan la manera en la que las mujeres y todas las personas en general puedan desarrollar sus funciones, trabajar, desempeñarse. Y las hemos mirado entonces a esas instituciones y lo hemos hecho desde la perspectiva feminista con la sensibilidad justo de cómo esas reglas reflejan o no, en qué medida, las jerarquías de género, las relaciones de género, los estereotipos de género, cómo articulan el género y cómo afectan al género en sentido que afectan de manera distinta a hombres y mujeres. Entonces, pues sí, bagatela, eso es lo que hemos trabajado a lo largo de la pandemia, además, y pues realmente por eso estamos tan entusiasmadas de poder hoy empezar a compartir con ustedes los primeros hallazgos de este gran trabajo. Así es, ya de lo que escuchamos de Flavia, de Carolina, imagínense ustedes de la cantidad de información que nos daremos cuenta cuando tengamos acceso y veamos todo lo que se encontró en esta investigación. Y ya nos vamos acercando a estos hallazgos y más adelante les daremos una información muy puntual donde buscar la información. Pero en tanto, una de las justificaciones para realizar este proyecto es la inclusión de las mujeres. ¿Y por qué es fundamental para lograr la justicia? Vamos a poner esto en perspectiva para explicárselo a nuestra audiencia. ¿Cuál es la relación entre la inclusión de las mujeres y justicia? Y si los hallazgos de esta investigación les confirmaron esta hipótesis inicial con la que empezaron ustedes este gran trabajo. Flavia. Bueno, tú bien sabes, Oksana, que llevamos varios años y décadas y hasta siglos diciendo que algunas cosas relacionadas a la importancia, a la relevancia y a la transformación que un sistema político requiere para ser un sistema político democrático y para incluir estas nociones de igualdad y de justicia, ¿no? Durante muchísimos años se creyó que mientras un sistema político tuviera elecciones, era suficiente, ¿no? Y apostamos todo, y yo creo que las elecciones son claves en un sistema democrático, ¿no? Un sistema democrático, dirán los padres de la literatura comparada, no las madres, pero los padres lo dirán, y lo dicen, y lo dijeron una y otra vez, que solo requiere elecciones libres, justas, competitivas, ¿no? Transparentes. Y coincidimos en eso, por supuesto, las elecciones son el corazón de la democracia. Ahora, tú puedes hacer elecciones, decir que vives en democracia y elegir siempre al mismo grupo. Por ejemplo, que solo participen en las candidaturas los hombres, que solo elijas a los hombres,
que hagas elecciones libres, justas, transparentes, equitativas, y que los que gobiernen sean hombres. Y pensar que eso es democrático. Eso es democrático, pero es injusto. ¿Por qué es injusto? Porque la mitad de la población no es hombre. La mitad de la población, en todos los casos, si vamos a los datos de los padrones electorales o si vamos a los datos de la integración social, lo que encontramos es en general que hay como una distribución más o menos equitativa entre hombres y mujeres. Por tanto, sería injusto pensar que es democrático aquel sistema político donde solo compiten los hombres, donde solo se eligen a los hombres, donde solo gobiernan los hombres y donde sus políticas, sus propuestas y los resultados de esas políticas solo fueran o estuvieran orientadas hacia un grupo en particular. El problema además se agrava porque bajo la categoría masculina hay toda una visión androcéntrica que hace creer que los demás grupos están representados solo cuando se utilizan las categorías masculinas. Mucha gente nos dice, a mí me la dice, ay Flavia, por favor, yo digo hombres, pero en realidad estoy pensando, no, las palabras importan, cuando tú dices hombres, estás hablando de hombres, si estás hablando de hombres, mujeres, estás incluyendo a un segundo grupo, y hoy sabemos que además de hombres y mujeres hay otros géneros, con lo cual también sería interesante que incorpores no solo en tus palabras, sino sobre todo en tus visiones, a ellas, a ellos, a ellas. Las palabras importan y dicen cosas. Entonces, cuando tú mencionas la importancia de la inclusión y la justicia, yo no puedo dejar de pensar en esta frase que tanto hemos remarcado, que en lo personal incluso para mí supuso un quiebre de mi manera de entender la democracia. Yo no nací sabiendo esto, yo lo fui aprendiendo, porque además yo tuve una formación teórica muy androcéntrica, entonces para mí fue toda una transformación mental, ¿no? Y lo digo públicamente porque hay veces damos la impresión como que nosotras nacimos sabiendo estas cosas, y yo por lo menos no. Muchas de mis colegas han sido feministas de toda la vida, pero en mi caso para mí ha sido un proceso de transformación, de mucho aprendizaje y de mucha deconstrucción para volver a aprender otras cosas. Entonces, lo primero que deberíamos decir es que sin mujeres no hay democracia. En sí mismo el hecho de que las mujeres estén en los cargos, sean electas y que puedan competir por los cargos, es una cuestión de justicia. En sí mismo eso, el hecho de que ellas estén, ya es importante per se, por sí mismo. Cuanto más mujeres haya representando a las mujeres, pero también a toda la comunidad, a toda la población, cuando ya no haya esa distinción de que ellos representan a todas, todos y todos, y ellas solo tienen que representarlas a ellas, sino cuando realmente estemos hablando de una igualdad plena en el acceso y en el ejercicio de la representación, entonces podremos hablar de sociedades y sistemas políticos más justos. Creo que hay que incorporar a la sociedad en esa transformación. Si solo estamos pensando en que lo que tenemos que transformar es el mundo electoral, no nos va a alcanzar. El mundo electoral, las elecciones son claves, son importantes, y todos nosotros que somos de la familia electoral nos encanta, ¿no? Todo lo que tenga que ver con lo electoral. Pero hay una sociedad antes que ese sistema político que también debe ser transformada. De ahí que solo las medidas institucionales no alcancen, de ahí que las leyes solo no alcancen, y hay una dimensión de actitudes y comportamientos que hay que transformar en términos educativos y culturales, y de ahí la importancia de la educación cívica. Por tanto, yo diría que el hecho de que las mujeres accedan y ejerzan sus cargos es en sí mismo una cuestión de justicia, porque las mujeres somos ciudadanas de pleno derecho, igual que los hombres.
Así es, Flavia, estamos en una constante transformación en la que todas y todos aprendemos algo diariamente y precisamente pues por eso este programa, ¿no? Por eso la información que ustedes nos están compartiendo. Frecuentemente escuchamos el concepto de paridad en todo. Sin embargo, para llegar a este punto donde la representación de mujeres y hombres se da de manera igualitaria, en muchas instituciones se tuvieron que hacer acciones. Carolina, ¿nos podrías compartir una breve historia de este recorrido que se ha hecho para llegar a este concepto? Claro, con gusto. Va a ser una muy breve historia porque la ruta es muy larga. En realidad podríamos o tendríamos que reconocer que ese camino hacia la paridad pues empieza con la lucha por el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Tenemos que reconocer la lucha de las sufragistas, de las primeras feministas que han de diferentes maneras, desde diferentes ámbitos, han tratado de conseguir ese reconocimiento jurídico de la igualdad, de que las mujeres podrían formar parte de la comunidad política en la pues misma condición o en pie de igualdad con los varones. Y lo que esperaban aquellas sufragistas, aquellas feministas, es que esa conquista de derechos iba a resolver el problema de la desigualdad. Es decir, que si las mujeres iban a tener todos los derechos, iban a poder votar, iban a poder participar para elegir a las autoridades y para ser electas, pues entonces con eso se iba a transformar la política, con eso se iban a transformar las leyes, con eso se iban a transformar las sociedades hacia unas sociedades realmente igualitarias. ¿Y qué hemos visto? Pues hemos visto que no necesariamente fue así, que la conquista del voto, si bien fue fundamental para el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, pero no fue suficiente para la conquista de los demás derechos. Y que las mujeres entonces tuvimos que dar batalla casi casi por separado por pues, todos los demás ámbitos, por los derechos laborales, por los derechos reproductivos, por los derechos educativos y un largo, largo etcétera. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado especialmente hacia la década de los años 80-90, que empezó a notarse que después de más de 100 años en algunos países, más de 5, 6, 7 décadas en algunos otros, que a pesar de contar con el derecho a votar, las mujeres no eran quienes llegaban a gobernar. Lo que comentaba Flavia Cerato, ¿no? Que esas democracias que todo el mundo decía que eran pues, muy buenas, de mucha calidad, porque había elecciones y esas elecciones funcionaban muy bien, pero no permitían que las mujeres llegaran a ser electas. ¿Qué ocurre entonces? Pues en particular en nuestro continente, en el contexto latinoamericano y empezando con Argentina en 1991, empiezan a adoptarse medidas afirmativas específicas, ahora sí ya encaminadas a lograr que las mujeres lleguen a los cargos. No que solo sean votantes, no que lleguen a ser postuladas de vez en cuando por algún partido político, pero que realmente empiecen a tener una mayor presencia en los órganos legislativos, en los órganos de toma de decisiones. Y pues a partir de aquel momento, en toda América Latina, para casi toda América Latina, aquí podemos anunciar que estamos concluyendo otro proyecto que justo traza esa ruta y de manera comparada también habla de cuáles fueron esos procesos a nivel regional. Lo que hemos visto es que muchos países empezaron a adoptar las cuotas de diferentes tamaños, de diferentes fortalezas, pero empezaron a buscar las medidas reconociendo que esa ausencia de las mujeres en los cargos es un problema. Es un problema que en una democracia que quiere ser igualitaria, que quiere hablar de mismas posibilidades para todas y para todos, es algo que ya no puede ser más tolerado, que no puede ser considerado normal o deseable. Entonces, de ahí empiezan esas transformaciones. En el caso mexicano, también Flavia lo comentaba en su intervención inicial, hemos pasado por una muy larga ruta, desde meras recomendaciones, por después una cuota de 30%, una cuota de 40%, pero que no se aplicaba bien porque había muchas excepciones y los partidos esquivaban como podían y por dónde podían, tratando de no postular las mujeres o al menos no postularlas donde realmente podrían llegar al poder, hasta con
los esfuerzos desde movimientos feministas y de mujeres, desde los esfuerzos de las mujeres políticas, desde los esfuerzos de las autoridades electorales, esas normas se fueron perfeccionando, se fueron haciendo cada vez más eficientes para que llegaran más mujeres. Y esas mujeres que llegaban luchaban para abrir la puerta cada vez un poco más para las que seguían detrás. Y así es como hemos llegado en el contexto mexicano a la paridad. Las mujeres que llegan, que son electas, primero en el proceso electoral de 2012, quienes llegan y buscan la paridad en las postulaciones, las que siguen, las que llegan a ser electas en las elecciones subsecuentes, en particular en 2018, son las que alzan la voz y piden paridad. Y ya paridad no solo en las postulaciones, pero ya la paridad en cómo se integran las autoridades. Y eso es un cambio, creo que hay que entenderlo fundamental, es un cambio que implica entender la política de otra manera. La paridad no es una medida temporal, no es una medida implementada para lograr que las mujeres lleguen y pues ya cuando seamos más iguales vamos a olvidarnos de todo eso. No, o sea, la paridad implica mirar el poder y el ejercicio del poder de otra manera. Implica entender que ese poder tiene que ser compartido, que nuestras sociedades, que son sociedades complejas, que son sociedades diversas, si quieren llamarse democráticas, esa democracia que están construyendo tiene que ser paritaria, es decir, tiene que ser entre dos. Y tiene que garantizar que todas y todos no solo tengan oportunidades, pero que realmente estén en los cargos y tengan la misma posibilidad de influir en ese destino colectivo que nos estamos forjando. Y me parece aquí fundamental también señalar y retomar lo que estaba diciendo Flavia hace rato. Casi siempre cuando pensamos esa ruta mexicana hacia la paridad, pensamos en lo federal, pensamos en lo que ocurre entre las élites nacionales, en las decisiones que se toman en el Congreso de la Unión, y se nos olvida o dejamos de lado con frecuencia, de manera muy injusta, lo que ha ocurrido a nivel subnacional. Y ahí hay que reconocer que había estados que han empezado primero implementar las cuotas y después incluso reconocer la paridad con diferentes resultados, ¿no? Con diferentes fortalezas de esos marcos, pero que sí empezaron a reconocer la paridad y hablar de la paridad mucho antes de lo que llegó a hacerse a nivel federal. Y entre esos estados está, por cierto, Chihuahua, que siempre ha estado a la cabeza, que siempre ha estado con las mujeres feministas chihuahuenses quienes han estado luchando por la igualdad. Entonces, pues la ruta es realmente muy compleja. Tiene que ver con la multiplicidad de los actores que desde diferentes niveles, insisto, desde lo local, desde lo estatal y también, por supuesto, desde lo nacional, han estado trabajando para empujar esas agendas, para hacerlas visibles y para finalmente lograrlas. Y todavía nos falta, ¿no? Todavía nos faltan muchas transformaciones. Esa paridad en todo está empezando a implementarse. Recordemos que su implementación tiene que ver con la, digamos, renovación natural de los muchos órganos que hay en el gobierno mexicano, en los diferentes niveles de gobierno, a nivel municipal, estatal, federal, y creo que todavía donde tenemos retos muy importantes en ese sentido es en los partidos políticos, es en el poder ejecutivo, donde necesitamos gabinetes y más gabinetes paritarios, donde necesitamos más mujeres gobernadoras, donde necesitamos pues, conquistar todos los espacios del poder ejecutivo, y también hay que decirlo en el poder judicial, que si bien se está transformando de manera muy importante, también todavía falta lograr la paridad en el poder judicial y en toda la administración pública, porque todos esos espacios donde se decide y donde se forja el destino colectivo deben ser entonces paritarios. Así es, muchas gracias Carolina por darnos este recorrido histórico, por recordarnos de dónde viene esta lucha y ponerlo en el contexto de hoy y plantear los retos que tenemos en la actualidad en materia de paridad y representatividad de las mujeres. Y ahora sí voy a seguir con esta ruta de aprendizaje, porque bien dicen ustedes, estamos aprendiendo de esto, estamos aprendiendo todas y todos, desaprendiendo muchas cosas,
y aprendiendo muchas otras nuevas. Y regreso a la investigación, donde encontramos tres conceptos de las que hablan ustedes. Es la representación descriptiva, representación simbólica y representación sustantiva. Pues bien, ahora sí, para que aprendamos todas, todos y todes, Flavia, explícanos, ilústranos de qué estamos hablando, en qué consisten estas tres categorías. Mira, estas tres categorías en realidad no son definiciones nuestras, ni de la doctora Carolina, ni mío, ni del equipo de investigación. Forman parte de una serie de categorías que están muy presentes en la literatura comparada y que en este caso en particular, estas tres junto a una cuarta, forman parte de un puzzle que una colega muy importante en los estudios de la representación política, como la profesora Hannah Pitkin, hizo en la década del 60 para proponer estudiar la representación política no como algo estático ni como algo único, sino como algo, digamos, multidimensional. Los estudios de la representación política en la ciencia política son de larga data. No empiezan con Hannah Pitkin, ni mucho menos, ¿no? La escuela pluralista hizo mucho esfuerzo por intentar definir qué se entiende por la representación política. Y para nosotras, para nuestro equipo, la representación política es un poco lo que Mauricio Cota, en ese libro maravilloso, El Diccionario de Política, que coordinó Bobbio, Mateucci y Pascuino, define como estar presente en ausencia de. Lo que hace Hannah Pitkin es decir, cuando ustedes analicen, ¿no?, ese estar presente en ausencia de, no lo pueden hacer solo desde un punto de vista. O si lo van a hacer solo desde una entrada analítica, avisen que solo están mirando una parte de la representación. Por tanto, ella propone cuatro dimensiones de este concepto de representación política. Una que le llama representación formal, que tiene que ver con la autorización, digamos, tienen que ver con las reglas que establecen cómo se representa. Una dimensión que es la representación descriptiva, que tiene que ver con la presencia física, digamos, del grupo que tú quieres analizar, o en este caso el grupo que ha estado subrepresentado, y que el indicador que usas es el porcentaje de personas de ese grupo en una institución o en aquel lugar donde tú quieras observarlo. Luego está la representación simbólica, donde ahí ya en la actualidad hay mucho más investigación sobre eso, hay más enfoques desde donde observarla. Nosotras la miramos desde cómo se ejerce el poder, pero hay autoras, colegas muy interesantes que analizan la representación simbólica desde las percepciones del representado, es decir, qué es lo que están mirando quienes son representados. Nosotras analizamos la representación simbólica desde la perspectiva de si estas integrantes, ¿no?, del grupo que estamos evaluando tienen posibilidades de ejercer la representación o si enfrentan obstáculos. Claro, el hecho en sí mismo de que las mujeres accedan a cargos para ejercer el poder en sí mismo tiene un elemento simbólico muy importante, ¿no? Eso en sí mismo es importante. Nosotras fuimos más allá y hicimos una propuesta metodológica un poco de la mano del enfoque del contexto simbólico, del contexto institucional, para analizar en qué medida estas mujeres accedían, como bien contaba la doctora Carolina, a los cargos formales de ejercicio del poder. Luego veremos si acceder a los cargos formales supone tener el poder para hacer las cosas. Pero en principio la representación simbólica, mirada desde una dimensión formal, lo que te permite analizar es si estas mujeres que han sido electas legisladoras han accedido al control de las instituciones, de las comisiones, de los diferentes espacios formales de ejercer el poder.
Y la representación sustantiva es muy interesante, porque lo que está intentando mirar es, bueno, ¿y qué hacen? ¿Qué intereses? ¿Qué demandas buscan subsanar? ¿Qué quieren responder? ¿No? Esas legisladoras, esas mujeres ejerciendo los cargos, ¿no? ¿A quién representan estas legisladoras ejerciendo el poder? Tienen que representar con los intereses que promueven a las mujeres, tienen que representar los intereses de esas mujeres. ¿De qué mujeres estamos hablando? ¿Es que las mujeres son solo una de una manera? ¿Las mujeres tienen que ser solo de una manera? ¿Las mujeres solo tienen que representar intereses de las mujeres? ¿Y cuáles son los intereses de las mujeres? Todas estas preguntas se cuestiona uno cuando analiza la representación sustantiva. En el fondo lo que estás queriendo mirar, querido Rolando, querida Oksana, es qué hacen, qué propuestas, qué políticas impulsan. Y hay toda una discusión que a la doctora Carolina y a mí nos vino muy bien tener esta discusión, fueron largas jornadas discutiendo esto, es en qué medida las mujeres electas, en cualquier lugar, no solo en México, deben representar los intereses de las mujeres feministas, porque hay en la literatura un cierto sesgo que tiende a pensar que la representación sustantiva se da en determinada circunstancia cuando las mujeres representan los intereses de las mujeres feministas. Y nosotras somos un poco críticas sobre esta idea porque entendemos que la representación sustantiva no, quizás no necesariamente debería pensarse solo para decir que hay representación sustantiva cuando las mujeres representan los intereses progresistas y o feministas. Pero esta es una discusión que no está agotada, por lo menos en lo personal es algo que yo sigo discutiendo y que creo que la doctora Carolina también y nuestros colegas también, sobre el alcance de la representación sustantiva. En principio nosotros somos críticos, pero bueno, usamos el concepto de Pitkin porque ayuda muchísimo a entender que lo que estás mirando desde esa visión es cuáles son los intereses que tienen o que representan las mujeres, si son intereses, si son demandas, si son políticas, que solo están orientadas a responder los problemas de las mujeres o de toda la sociedad, o si son ideológicamente solo feministas o también conservadores, o no tienen una vinculación ideológica específica. Es decir, eso es lo que tú intentas observar cuando miras la representación sustantiva. Lo que nosotros hacemos en nuestra investigación es tomar el concepto de Hannah Pitkin, sumarnos al desafío de evaluar la representación política de manera multidimensional, en estas cuatro dimensiones, para las 32 entidades federativas en 8 años de tiempo, es decir, las 2 últimas legislaturas. Gracias, Flavia. Pues nos dejas pensando en muchas cosas y hay mucho, mucho, mucho que analizar, la verdad, en estos conceptos. Abres un abanico intenso para explorar, la verdad. Y pues bueno, vamos ahora al análisis que se hizo en este trabajo y la pregunta es para Carolina. ¿Qué barreras y qué obstáculos se encontraron en la implementación de la paridad en México desde esta investigación? Pues hemos encontrado muchísimos obstáculos, muchísimos desafíos que todavía enfrentan las mujeres cuando, pues no solo para llegar al cargo, pero cuando justo pretenden ejercer sus cargos. Entre ellos, por supuesto, la violencia política en razón de género que viven las mujeres en nuestro país en pues, cantidades y con frecuencias que son realmente inaceptables. Pero quisiera centrarme ahora y compartir con ustedes
tres otros obstáculos que estamos observando y que me parece que son relevantes por su magnitud, por su importancia y que además de manera pues, novedosa la investigación nos permite poner la luz sobre ellos. ¿Y cuáles son esos tres? En primer lugar, lo que estamos identificando es que nuestros legislativos, los congresos estatales mexicanos, son poco sensibles a la igualdad de género y eso lo podemos observar de diferentes maneras. En primer lugar, lo que podemos ver que si bien hubo avances en sentido de que hay más mujeres que presiden los congresos, hay más mujeres que integran o presiden las comisiones legislativas, ahí vemos ciertos sesgos, es decir, las mujeres están con mayor frecuencia en los espacios que, pues, podríamos decir que tradicionalmente son de mujeres, que es lo que en la literatura llamamos comisiones blandas, que son todas esas que se dedican a las cuestiones justo de igualdad de género, de la niñez, de la juventud, de igualdad de diferentes grupos poblacionales que tienen que ver con la educación, con bienestar, con salud, pues con todas las tareas de cuidado finalmente que tradicionalmente y estereotipadamente las mujeres hemos tenido asignadas en la vida privada. Y cuando se trata ya de las comisiones que la literatura llama como duras, es decir, las que tienen que ver con dinero, todas las de presupuestos, ¿no? Todas las de hacienda, las que tienen que ver con control político del propio Congreso del Estado, con cuestiones de seguridad, pues todos los ámbitos pues, considerados tradicionalmente como masculinos, ahí es donde vemos a mayoría de los hombres, ¿no? También lo que vemos es que, imagínense, de los 32 congresos, solo 22 han empleado en algún momento, en alguna de las dos legislaturas que analizamos, el lenguaje incluyente. Es realmente muy poco, casi todos, por supuesto, en la segunda, pero no faltan y hemos encontrado ejemplos donde las notas del Congreso, los boletines de prensa, hablan de los diputados Ana, Laura y Paulina, ¿no? Hablan de tres mujeres y aún así las están englobando en el masculino. También lo que hemos observado que muy pocos tienen esos otros órganos que son importantes para la vida interna y para que la igualdad de género sea transversal en la vida interna, como por ejemplo centros de estudios, unidad de igualdad de género. Solo 8 tienen centros de estudios, solo 10 tienen igualdad, una unidad de igualdad de género en todo el país. Entonces ahí observamos muchas de esas prácticas, las entrevistas, las encuestas que hemos hecho con las legisladoras mexicanas también justo hablan de los horarios de las sesiones, de los días en los que sesionan, de cómo se organiza la labor internamente en el Congreso, que pues evidencia que esas instituciones fueron hechas por los hombres y para los hombres, y que cuando las mujeres llegan, pues de alguna manera siguen siendo intrusas, es decir, que la organización sigue controlada por los varones y no responde a las necesidades particulares de las mujeres que ingresan a estos espacios. El segundo problema o obstáculo que hemos encontrado tiene que ver con el dominio de los intereses partidistas por encima de las agendas de género y que es más importante, podemos decir, la lucha por el poder que una agenda de igualdad. Eso lo podemos observar incluso en las agendas, en tipo de iniciativas que se promueven, incluso las que promueven las mujeres, que en su mayoría no están dedicados a los temas de género, que no son feministas, que no están dedicadas a tocar las cuestiones de igualdad o tratar de transformar las relaciones sociales. Entonces, ahí lo que estamos observando es que ese control de los temas, de las agendas políticas a las que se les da la entrada, es altamente partidizado y pues también lo que sabemos, lo que nos dice la literatura y lo que nos dice la observación de casos mexicanos es que los partidos siguen siendo también organizaciones generalizadas que están dominados todavía por los intereses masculinos. Y eso se relaciona con el tercer obstáculo que observamos, que es esa ausencia de una agenda de género progresista y de ideología feminista en las legisladoras y en lo que esas legisladoras hacen. Y eso tiene que ver fundamentalmente con dos cuestiones. La primera, que comentaba Flavia hace rato, y es una gran pregunta y creo que es un gran debate que se viene, que tiene que ver con
ser mujer, ser feminista, ¿no? O sea, lo que estamos observando, y no solo en México, es que no todas las mujeres son feministas. El hecho de tener un útero no convierte a uno, no le da una ideología determinada, una manera determinada de mirar la política, las relaciones sociales. Y quienes llegan a los cargos, pues por supuesto son mujeres de diferentes, de todo el espectro político, ¿no? Llegan las mujeres progresistas, llegan las mujeres feministas, mujeres de izquierdas, pero también llegan las mujeres con agendas conservadoras, las mujeres de derechas. Y ellas también representan a las mujeres. Creo que es algo que a nosotras dos al menos nos queda muy claro, y creo que la investigación lo evidencia. Ellas lo hacen, están convencidas de hacerlo, quieren hacerlo, pero sí representan a las mujeres que piensan como ellas, es decir, a las mujeres que no necesariamente, y que también las hay en nuestra sociedad, son feministas. Y como el otro lado de ese problema de la falta de la agenda feminista, tiene que ver con esos procesos que estamos observando, que la literatura llama silenciamiento. Es decir, que en esos congresos generalizados, dominados todavía por los intereses partidistas y por los intereses masculinos, articular ciertas demandas, articular ciertos intereses, no está ni bien visto ni bienvenido. Entonces, las mujeres mismas saben que poner en la mesa ciertas iniciativas legislativas, que poner en la mesa ciertos temas, uno, no va a ser productivo, es decir, no van a dejar que esas agendas se materialicen, y que además va a tener costos para ellas, porque va a tener para ellas costos de que sean excluidas de los espacios de decisión, de los liderazgos, de que ya no sean postuladas, de que sus carreras se vean obstaculizadas. Y en ese contexto es donde las mujeres silencian ciertas demandas, y las que sí llegan a articular son esas demandas que no entran en conflicto con los valores aceptados socialmente o los valores que articula el partido político. Y eso también creo que se ve muy claro en la investigación. Lo estamos demostrando cómo la mayoría de las temáticas exitosas, iniciativas exitosas que tienen que ver con demandas feministas, se centran en dos temas: en derechos políticos, pues paridad en todo y todo lo que implica en términos de cambios normativos, y el combate a la violencia en general y violencia política en particular. Que esos fueron los dos temas que han dominado las últimas legislaturas, y ojo, esos son dos temas que fueron impulsados desde nivel nacional por las élites nacionales, ¿no? Entonces, todas las iniciativas que tienen que ver con eso, bienvenidas, adelante, se estaban materializando, pero las iniciativas que tendrían que ver con una agenda, podríamos decir, más dura del feminismo, como los derechos reproductivos, como el aborto, son realmente ausentes, ¿no? Son tan escasas que podríamos decir que son ausentes. Y ahí lo estamos vinculando justo con esos dos fenómenos, con que no todas las mujeres son feministas y realmente quieren articular esas agendas, y por otro lado con ese proceso de silenciamiento donde simplemente esos temas se quedan fuera del debate, se quedan fuera de la agenda legislativa, porque todas saben que no van a tener ninguna oportunidad de éxito, y entonces no quieren abrir esas frentes y prefieren concentrarse en lo que sí pueden lograr. Entonces hay varios obstáculos todavía, esos quizá o probablemente de los más importantes que tenemos que estar ahora mirando y todavía indagando para entender mejor esas dinámicas. Pues vaya, sí nos dejaste muy en claro, Carolina, de que a pesar del avance, de un avance muy sustantivo en el acceso a los cargos de elección popular para las mujeres, las barreras también persisten, surgen nuevas, porque también van en relación a las nuevas agendas. Entonces vamos a estar muy al pendiente también de cómo, digamos, qué desarrollo tendrán estas agendas que tú nos comentaste que no avanzan o bien se silencian en el momento cuando se discuten en el escenario legislativo. Y ahora pasemos a otro tipo de hallazgos. Una vez identificados estos obstáculos, pues bueno, vamos también a ver cuáles son las buenas prácticas o las buenas noticias que se han encontrado a lo largo de esta investigación, y seguramente ustedes ya las tienen muy bien identificadas entre los hallazgos. Flavia, compártenos esto. Sí,
la intervención de Caro parece como muy pesimista, ¿no? Y yo le llamo... Bueno, realista, ¿no? Realista. Son hallazgos como negativos, ¿no? En algún punto. Pero como bien dices, querida Oxana, hay algunos hallazgos positivos que son importantes, que es importante compartirlos, y también sería interesante socializarlos con otros sistemas federales, porque bueno, este es un esfuerzo que se ha hecho posiblemente único, ¿no?, en el país, de poner este conjunto de herramientas de la política comparada a observar los legislativos estatales mexicanos. Hay un esfuerzo similar, sobre todo para la parte de la representación formal y descriptiva en el caso argentino, que está evaluando también de nuestras colegas y amigas, las doctoras María Inés Tula y la doctora María Elena Martín, que evalúan los avances en el caso argentino, en las provincias argentinas, que también es muy interesante. Pero bueno, digamos que son estudios novedosos y recientes, en el sentido de que incluso nosotras mismas estamos constantemente todavía repensando lo que vamos encontrando, como ustedes han visto, con mucha información y mucha data y mucha... Hay muchos desafíos todavía, ¿no? Pero si tuviéramos que poner luz sobre algunas de las buenas prácticas o hallazgos positivos, digamos, creemos que el primer hecho, ¿no? El solo hecho de que haya más mujeres en los congresos en sí mismo tiene una carga simbólica que rompe con un montón de techos de cristal, techos de cementos, techos de billetes, sesgos, ¿no? Yo recuerdo cuando conversaba con las mujeres políticas de Chihuahua, ¿no? Allá hace como 3 años, y nos compartían todo lo que ellas tuvieron que hacer y todo lo que tuvieron que perder para poder acceder, ¿no? Me acuerdo de aquellas mujeres, Oxana, ¿te acuerdas? En el foro, cuando nos contaban que habían hecho todo por ganar una candidatura, y lo hicieron y ganaron, y se quedaron sin familia, ¿no? Porque sus familias las repudiaban, o sus esposos las dejaron solas con los hijos, porque ellas habían cambiado, y el hecho de que ellas accedieran a los cargos las convertían en unas mujeres que no eran las mujeres con las que ellos se habían casado, ¿no? Y todo ese sentimiento de culpa que tenían estas mujeres maravillosas que habían luchado por hacer que sus ideales, ganar la elección, acceder a los cargos y quedarse solas, ¿no? Entonces yo creo que por el solo hecho de que más mujeres se hayan atrevido, hayan salido a hacer campaña, hayan ganado las elecciones y hayan llegado a los congresos o a cualquier cargo, ya en sí mismo es un dato muy positivo respecto a la construcción de las democracias paritarias con igualdad sustantiva que tanto nos interesa. Yo creo que otro hallazgo interesantísimo en términos de política comparada, tiene que ver con este desafío que México emprende de nacionalización de las normas y armonización legislativa respecto, primero, a las exigencias de la paridad en el registro de candidaturas, ¿no? Esto de decirle a los partidos, ¿saben qué? Lo vamos a hacer en serio, vamos a poner las normas, pero además vamos a monitorear que se cumplan. Y el papel de los OPLES, de los organismos públicos locales electorales, en el caso mexicano, es muy interesante, porque podés tener la ley, podés tener la norma y que nadie monitoree si se cumple o no. Y en el caso mexicano, el hecho de que estaba la norma, se nacionaliza el sistema, ¿no? Y hay... Yo les suelo decir Rottweilers y Bulldogs que están monitoreando desde las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, pero también las mujeres políticas, las mujeres activistas, las mujeres defensoras que están poniendo, ¿no?, siempre el ojo donde hay que ir a mirar para evitar la simulación o la mentira o el no cumplimiento de una norma. Entonces yo creo que en ese sentido
esta investigación da cuenta, ¿no?, de la capacidad de los estados, de la federación, de profundizar en la expansión de derechos, de garantizar el cumplimiento de los derechos políticos electorales y hacer más homogénea la condición de ciudadanía de las mujeres en los diferentes estados. Lo que nos muestra la investigación es una preocupación de la política comparada subnacional, de que la democracia no se extendía de manera homogénea en todo el territorio. Normalmente la democracia llegaba a lo federal y había como islas, ¿no? Algunos estados más, algunos estados menos. Lo que hace en este espacio de análisis, y lo muestra esta investigación, que yo creo que se entronca en la tradición de una preocupación por extender la democracia a nivel subnacional y un poco en los retos que el profesor Guillermo O'Donnell o el profesor Richard Snyder nos puso hace años sobre la necesidad de que nuestras investigaciones vayan a mirar cómo se hace la democracia en el territorio. Y desde la entrada analítica de los derechos políticos electorales de las mujeres, esta investigación lo que evidencia es que ha habido una profundización de la democratización a nivel subnacional. Yo creo que un tercer hallazgo positivo es que el solo hecho de que estén las mujeres es un efecto democratizador, que como decía recién, rompe con los techos de cristal dentro de las instituciones. Si bien nuestra conclusión es pesimista, los congresos siguen estando generalizados, también es cierto que más mujeres en los escaños han supuesto más mujeres integrando las mesas directivas de los congresos, y eso lo que muestra nuestra investigación, que ha habido un incremento como del 10%, integrando las juntas de coordinación política o sus equivalentes, y eso significa como un 5% si uno evalúa el primer al segundo periodo. Este 10% de más mujeres presidiendo los congresos o integrando esos cargos de dirección de los congresos, también se ha visto en las comisiones, es decir, que ha habido más mujeres presidiendo comisiones, tanto comisiones duras como comisiones blandas, esto que señalaba Carolina, ¿no? De que hay unas comisiones a las que llamamos duras porque la literatura le dice así, ¿no? Aunque la palabra por ahí no le guste a mucha gente, pero ayuda mucho a entender, son las comisiones que normalmente habían estado controladas por hombres, ¿no? Y las legisladoras presiden tanto unas como otras en los periodos, aunque es verdad, y ahí viene lo pesimista, la investigación muestra que siguen estando mucho más en las blandas, pero no es que no acceden a las duras. Más mujeres en los cargos ha hecho que más mujeres llegaran a todo tipo de comisiones, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años preguntarle a una amiga diputada, y yo decía, ¡ay, vas a ir por la comisión de género! Me dijo, no, yo voy a ir por la de presupuesto, por la... No es necesario que vayas solo a las de mujeres, porque ella me dijo, cuanto más mujeres seamos, hay más espacio para estar en más comisiones. Entonces, yo creo que más mujeres en los cargos en sí mismo es un hecho importante que hace que, ¿no?, fluya más esta discusión en todos los espacios de poder. Dos últimos hallazgos positivos sobre los cuales me gustaría llamar la atención. Evidentemente en los últimos años, en las últimas décadas, se redujo la brecha de género. Es decir, hay una reducción de 40 puntos porcentuales de la brecha de género en el acceso de las mujeres y los hombres en las entidades federativas cuando tú miras desde 1990 hasta la actualidad. Tenemos que estar muy orgullosos de esa transformación. Es decir, no es que no se ha hecho nada. Claro que sí, y hay que poner luz sobre el trabajo de muchas personas que han puesto luz sobre ello. Y también esta investigación se suma a los, digamos, hallazgos de la política comparada, solo que esos hallazgos se habían hecho fundamentalmente a nivel nacional. Aquí nosotros contribuimos con esta investigación a los hallazgos desde lo subnacional, a que la variable que explica fundamentalmente la ruptura de la brecha de género son las variables político-institucionales.
Nosotros en los modelos estadísticos que usamos en el libro, de la cual nuestros colegas Sebastián Garrido y Camilo Saavedra han tenido un papel clave en la elaboración de estos modelos estadísticos, mostramos, evidenciamos con data la validez de las variables político-institucionales para explicar los cambios. Y eso dicho, digamos, de manera más común es las reglas de juego importan. La fortaleza de esas reglas importan. Es decir, las reformas electorales que se hicieron han sido claves. Y esto nos enseña mucho, porque entonces cuando vamos a Guatemala, que no tiene ningún tipo de regla, y las mujeres necesitan 200 años para poder conseguir los niveles de igualdad con los hombres, y nos dicen que las cuotas no sirven para nada, nosotros le podemos decir, no, sí que sirven. Fíjense, en México, a nivel subnacional, redujeron 40 puntos porcentuales la brecha de género. Y finalmente, yo creo que la investigación, y yo quisiera mirarlo de la manera positiva, ¿no? Nosotras, a nivel de la representación sustantiva, todo el equipo pudo evaluar 24.397 iniciativas legislativas, ¿no?, que fueron las que fueron presentadas. Y los datos dicen que de esas 24.397 iniciativas presentadas, solo el 16% son feministas. Y entonces, como me han enseñado mis maestras, me gustaría mirar el vaso más... el vaso no tan vacío y decir, bueno, el 16% fueron iniciativas feministas. Eso quiere decir que hay un área de oportunidad, esto es muy mexicano, ¿no? Esto es un área de oportunidad para que las legisladoras que están en los congresos se pongan las pilas, porque hasta ahora el trabajo hecho en las dos legislaturas anteriores no dan cuenta en términos sustantivos de toda la transformación que se ha hecho en términos de representación descriptiva e incluso representación simbólica. Es decir, hay áreas de oportunidad para que nuestras legisladoras trabajen sobre temas que normalmente han sido considerados feministas, ¿no?, y que en las agendas legislativas que hemos evaluado hasta ahora todavía no se encuentran. Entonces, ha habido un 16% que puede ser considerado feminista porque tiene que ver con algún tema relacionado a política de cuidado o a derechos reproductivos, a identidades de género y demás, pero, digamos, todavía hay mucho por hacer, porque si bien es cierto que no le podemos exigir a las mujeres una determinada ideología, ayer en una conversación decían, hay que exigir una cuota de mujeres feministas. Y digo, ay no, o sea, no me vengan a tomar examen de feminismo, lo que nos faltaba. Tienen derecho a acceder todas, feministas y conservadoras, pero también es cierto que toda esta lucha la hicieron nuestras maestras y nuestras madres feministas para ampliar espacios de participación, y por tanto yo llamaría la atención a las mujeres políticas respecto de, si bien la paridad no necesariamente ni exclusivamente es una agenda feminista, porque en la discusión de la paridad y en la construcción de la paridad, por suerte, hemos estado todas, ¿sí?, también es cierto que si han llegado a esos espacios es para atender las demandas de desigualdad y a los problemas que este grupo también tiene. Entonces, yo no te digo que toda tu agenda sea feminista, esa es tu decisión, pero sí te pediría que atendieras los dilemas y los problemas que tiene tu Estado en esta clave, con estos ojos, con esta mirada, porque hoy en México no se trata de que sea una agenda feminista o no, es una agenda de la igualdad, y ya existe la paridad en todo, y ya existe un compromiso del Estado de que haya una serie de políticas públicas que incorporen el enfoque integrador de género, una determinada perspectiva de políticas públicas, que no es solamente una agenda feminista. Entonces yo lo quisiera plantear en términos propositivos para invitarlas a las legisladoras y a los legisladores de intentar entender qué es esto del enfoque integral de género para que en verdad nuestros congresos atiendan las demandas de las múltiples violencias que viven las mujeres y de las múltiples demandas sociales en clave de género.
Gracias, Flavia. Gracias, Carolina. Pues nos han ilustrado mucho sobre representación sustantiva. Y bueno, también nos dejan una gran tarea y nos siembran esa curiosidad de saber qué más hay en estos temas de género. Y pues bueno, a mí me gustaría que nos dijeras, Carolina, para las personas que nos ven por las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y que nos escuchan por el 106.9 FM de Radio Universidad y que se interesan como Tana y como yo, que ya estamos ansiosos en leer esta investigación, ¿cómo y dónde podemos consultarla? Con mucho gusto. Pues estamos muy orgullosas a nombre de todo el equipo poder anunciar que ya muy pronto, a mediados de marzo, estará disponible el primer producto formal, el primer libro que se llama Women in Mexican Subnational Legislatures from Descriptive to Substantive Representation. Ese estará editado por Springer y estará pues, disponible en la página de la editorial y pues vamos a estar en Amazon si se van en los comerciales, tanto en versión electrónica como en papel. Pero bueno, además de eso, estamos trabajando, bueno, tenemos un sitio web de nuestro proyecto, si buscan ustedes en Google Sites, representación paritaria, van a poder encontrar nuestro sitio web, y en este sitio ya hay bastante información y justo tenemos el compromiso con Flavia y con el equipo de en las próximas semanas seguir trabajando, seguir subiendo los demás materiales que estamos trabajando para difundir los hallazgos de la investigación. Entonces, les invitamos al sitio web y quizá lo más sencillo es que nos sigan en Twitter. Estamos en Twitter con nuestra cuenta @polisparitaria y pues eso, seguirnos en Twitter ya les resuelve todo porque ahí van a poder encontrar la liga en nuestro sitio web. Ahí estamos anunciando, por supuesto, todos los productos que estamos trabajando, todos los materiales de difusión académicos, publicaciones, ponencias. Ahí también, por supuesto, vamos a estar compartiendo los datos para poder encontrar nuestro libro, que es, insisto, el primero de muchos productos ya de investigación que estamos planeando y que estamos por, pues, esperando que vean la luz del día muy pronto en las próximas semanas y meses. Entonces, lo más sencillo, repito, @polisparitaria en Twitter, ahí nos encuentran, denos el follow y nos comunicamos y discutimos a través de este espacio. Pues bien, ya escucharon ustedes, está la página representación paritaria o bien la página web o bien en Twitter, polis paritaria o igual ustedes pueden poner representación paritaria y ahí les va a salir el sitio y en este sitio pueden darse cuenta de muchos contenidos que tienen que ver con esta investigación. Es un sitio que se está alimentando, como nos comentan Flavia y Carolina, y cada vez va a haber más información relacionada con los hallazgos de esta investigación llamada de la representación descriptiva a la sustantiva, evaluando la implementación de la paridad de género en los congresos mexicanos. Realmente es un tema que yo creo que podríamos seguir hablando todo el día si no es que nos agarra la madrugada. Pero por hoy se nos está acabando el tiempo del programa Espacio Electoral. Yo les quiero invitar realmente a que busquen esta información, a que busquen los datos de esta investigación que nos compartieron Flavia Freidenberg y Carolina Gilas, dos investigadoras, docentes, expertas en ciencias políticas y sociales. Si ustedes quieren saber qué hacen las mujeres en los congresos, cuántas mujeres están en los congresos estatales, en su congreso, qué iniciativas presentan, qué ideas socializan, qué proyectos impulsan en representación suya, mía y de mucha población que está en sus distritos electorales, pues busquen esta información. Me gustó mucho la frase que nos compartieron de qué es la representación, estar
presente en ausencia de. Entonces, así es como nosotras y nosotros, ciudadanas y ciudadanos, personas en general, podemos darnos cuenta si estamos presentes en nuestros órganos legislativos, si nuestra visión, si nuestras necesidades, si nuestras preocupaciones y nuestras demandas están presentes en nuestros congresos a través de legisladoras y legisladores. Y en este caso estamos hablando de la representación de las mujeres, que es materia de esta investigación. Agradezco infinitamente a Flavia, a Carolina, les mando un beso y abrazo virtual. Por lo pronto, espero pronto, más pronto, tener oportunidad de saludarlas ya en persona. Ojalá que puedan venir a Chihuahua una vez que la pandemia y las condiciones sanitarias nos lo permitan. Pero por hoy, muchas gracias por esta información tan valiosa, por esta investigación que nos deja tan ilustrado el panorama de los congresos en los 32 estados de la República. Y de una vez les abro nuevamente la invitación a este espacio electoral, cuando salga el libro, cuando ustedes tengan más datos, a compartir con la audiencia, con las personas, con la ciudadanía en general. Muchas gracias. Y a todos quienes nos han escuchado a través de la radiofrecuencia 106.9 de FM o en las redes sociales del Instituto Estatal Electoral. Hasta luego, muchas gracias y les estamos esperando en nuestro próximo espacio electoral. No se lo pierdan. Adiós. Hasta luego, gracias. Eso fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.